De un tiempo a ahora, Isla Negra ha cambiado mucho. Isla Negra antes andábamos tranquilamente por la playa, por cualquier parte, y nunca pasaba nada. Pero ahora con este asunto de los asaltos que han habido y robos, lo dio el valor de salir a la calle, porque nosotros, la gente de Isla Negra, no salimos a protestar. Me gusta mucho que la gente de la isla ahora empiece a expresar, empiece a reclamar sus derechos y empiece a ser ciudadanía. Yo creo que la primera salida que tiene es la que están haciendo justamente las vecinas y vecinos de aquí de Isla Negra, porque están conectándose, se están coordinando. Creemos que aquí, más que cuidar cosas, se necesita la seguridad humana. Y creo que el ejemplo que está dando la gente de Isla Negra hoy día justamente es coordinarse para cuidarse y tomar acciones en función de cómo mejorar nuestras vidas. Isla Negra ya no se va a quedar callada nunca más. Isla Negra necesita rescatar su patrimonio, rescatar lo hermoso que es la cultura que tenemos acá. Yo estoy muy de acuerdo en que la gente se autoconvoque en primer lugar y se organice. La cosa del retén móvil, no sé si va a ser o no va a ser, pero ya sabemos que Carabineros no concurre cuando se necesita. Entonces, lo más importante es que la gente se conozca, se coordine, se autoconvoque. Lo fundamental es organizar a la comunidad. La tenemos organizada en sectores, pero, y cada sector tiene un líder, y cada sector entonces se coordina entre sí para un plan de emergencia y un plan de protección dentro de su propia comunidad. Nosotros tenemos calculado que si hubiera un evento importante y estas comunidades funcionaran, nosotros en 60 segundos estemos todos Isla Negra conectados. Ahora, eso requiere participación ciudadana, y eso es lo que más nos falta, que la gente activamente participe y en pos de un bien común.